señorita Marisol. El coche, señorita Marisol. Vamos. ¡Que ya estoy! Esperando. Marisol. Marisol, hija, que te dejas esto. Hasta la noche, señorita Marisol. ¡Dese prisa, señorita! ¡Buenos días, señorita Marisol! ¡Ale al colegio enseguida! ¡Gracias! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós! ¡Marisol! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar. Buenos días, chiquitina, ya tendré tu pelo que la cortará. Buenos días, chiquitina, la tensa de tu pelo quien la cortará. Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes dará de roja. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Para vestirse de largo, para poderse pintar, para ponerse tacones y aprender a caminar. Chi, 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 chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Este coche es una renta, la multa de todos los días. Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos a verla pasar. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Niñas, a sacrificio diario de todos los días. En marcha, hip hop, hip hop, hip hop. La directora, buenos días. Buenos días, niñas. ¿Sabe usted lo que es esto? Notificaciones de multa, señorita directora. Salimos a sanción por día y siempre por el mismo motivo. La señal es acústica. Es claro. Que lo de Clason es por la falta de piano. ¿Qué? Que como siempre venimos cantando, pues la señal acústica esa nos sirve para pillar el tono. ¡Pae! ¿Y no sería mejor, Marisol, que en lugar de organizar esas cabalgatas musicales, le dieras un repasito a tus lecciones de historia? Pero es que también un multan. Ya estás diciendo cosas raras, Marisol. Señorita, a mí la historia solo aumenta a golpe de batería. ¿Quieres explicarte? Bueno, si usted lo manda. Ataulfo, Quinquerico, Teodoredo, Teodorico, Turismundo, ala, ala, alarico, bamba, eurico, ico, ico, getalico, ico, ico, chingadito, y no lo digo. Pero ¿por qué eres tan personal en todo? Las cosas más normales las conviertes en un puro disparate. En la clase de piano practicas la mecanografía y después pones música a la historia. Tiene usted razón, pero es que si a la casa de Austria le quita usted la música de Strauss, pues entonces no hay por dónde cogerla. No tiene remedio. Así el profesor de historia se está quedando en los huesos. ¿Qué lección lleváis hoy? Una la más emocionante, la Revolución Francesa. Esa no tendrá música, supongo. ¿Ah, que no? Ahora verá usted. A los enfants de la patrie, la yo le daré d'arrivée. Contra el mundo de la tiranía, la intentan sanglante d'arrivée. Oh, Dios mío, esta niña no tiene remedio. Comez-vous, batallos, marchó. Turbas mientras lentamente pasaba la carreta donde iba María Antonieta. De pronto, algo muy tétrico empezó a sonar. ¡Pum! 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 María Antonieta la pobre estaba palidísima, palidísima. ¿Sabéis dónde se había parado la carreta? No. Delante mismo de él.
¡El cadalso! Un momento espantoso. Allí estaba Robespierre en persona. Venga a frotarse las manos y diciendo para sus adentros: ¡Liberté! ¡Egalité! ¡Fraternité! ¡Crack! 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 Hacían los escalones. Era María Antonieta que subía. Sus ojos no se apartaban de una cosa como una navaja de afeitar, pero es más grande. ¡En la guillotina! ¡Fue terrible! ¡Pss! ¡Cayó la cuchilla! Y hasta el mismo Robespierre miró a otro lado porque allí, en una cesta que ponen para eso, estaba la cabeza. No llores, María Belén. De la que en vida fue. María Antonieta de Francia, la de los tristes destinos. ¿Lloras? Bien, pero lo que yo le he preguntado ha sido exclusivamente en qué año comenzó la Revolución Francesa. Pues así, con sus numeritos y todo, no me acuerdo muy bien del año. ¿Tú te acuerdas? Yo no. Podría decirse aproximadamente entre Cristóbal Colón hasta el movimiento nacional. ¿A que sí? No me eché a llorar solo por lo de María Antonieta. Es que como las revoluciones son tan parecidas y en mi país están pasando tantas cosas, lo de las tribus, ¿sabes? ¿Otra vez? ¡Qué lata, hija, por Dios! Mi papá calla. ¿Ah, sí? Mi papá nunca me cuenta nada. Dice que los embajadores deben guardar secreto hasta con la familia. Pero mira, es de una amiga que vive en Nueva York. Su padre también es diplomático y está en la ONU. ¿Puedes leer? Los representantes de las tribus han contratado pistoleros blancos para asustar a los diplomáticos y familias del gobierno legítimo. ¿Recuerdas a la dulce esposa de Mr. Zuzunga? Nuestro agregado cultural fue herida por un tiro de revólver. Y yo estoy custodiada día y noche por dos agentes del FBI. ¿Y a ti no te protege nadie? ¿A mí? Aquí en España no hay ningún peligro. No te fíes. Hace unos días vi en la televisión a un moreno que tocaba el saxofón que tenía cara de ser de las tribus esas. No me gustó ni un pelo. Seguro que ya estás pensando en organizar un FBI tuyo particular para ella, ¿a que sí? Tú también piensas que me falta un tornillo, ¿verdad? ¿Y qué importa? Eso mismo decían de Don Quijote y lo bonito de tu locura es que siempre te da por ayudar a los demás. ¡Bah! ¿Qué tontería dices? No es ninguna tontería. Por culpa de eso, estoy empezando a pensar que sería estupendo ser tan rubia como tú y tener unos ojos tan azules como los tuyos. También los tuyos son color de cielo, María Belén. Pero de un poquito más tarde, cuando... cuando ya han salido las estrellas. ¡Qué buena eres, Marisol! Señorita Marisol, hoy le corresponde a usted dirigir el paseo. ¿Recuerda las instrucciones? Prohibida las competencias. Nada de saltar paredes, no perder el colegio de vista y antes de media hora estar aquí de vuelta. Perfectamente. Pueden ustedes marchar. ¡Vamos, que sí! ¡Vale, sí! Tu recuerdo me traía.
chicas, ya hemos llegado demasiado lejos. Ya hemos perdido de vista el colegio. Ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Ni hablar de eso, que hoy mando yo y mando. El otro día era yo la que mandaba y te fuiste hasta la Plaza de España a tomarte un bocadillo. A ver quién llega antes a la finca del Romeral. Gana la que se traiga puesta la gorra del guarda. ¡Eso! ¡A la una, a las dos y a la tres! ¡No! ¡Eso no! ¡No! Pero oye, Marisol, ¿vas a dejar que te gane la carrera? Ni hablar, que hoy es martes. Y el guarda a estas horas está en casa de un primo suyo que vive por esta parte. Ya verán lo guapa que estás con la gorra de plato, María Belén. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos despacio. Es mejor así, ¿sabes? Si alguien nos seguía, ya les hemos despistado. Hay que andar con 100 ojos y vigilar. ¿Qué hemos de vigilar? Por si las tribus, acuérdate de la esposa de Mr. Zuzunga. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Tú ves eso? Con tantas ruedecitas que dan vuelta. Eso es... ¿un tanque? ¿Y lo dices así tan tranquila? ¿Es que tú sabes quién va adentro? ¿Qué fantasía se te está ocurriendo? Ese tanque no es ninguna fantasía, es un tanque de carne y hueso. ¿Qué? Bueno, de hierro y tornillos. ¿Y tú crees que ha cruzado África de arriba abajo para...? Yo no creo nada, vigilo. Observo y tomo nota. ¡Andando! ¡Preparados para el ataque! ¿Tú oyes? ¡Muchachos, hay que llegar hasta el barranco! La cosa se está poniendo la mar de emocionante. A lo mejor se ha declarado la guerra. ¿Qué guerra? Una. Vamos a inspeccionar. ¡Vamos, vamos! ¡Corriendo, cubrirse del fuego enemigo! ¡Adelante! ¡Alto! Vaya, tenemos visita. Buenos días. Hola, pequeña. ¿Qué hacéis aquí? Dando un paseíto a caballo, ¿no? ¿Son ustedes españoles? Claro. ¿Pero de España? Naturalmente. ¿De dónde íbamos a ser si no? Claro, pero... ¿podría usted decirme cómo se llama el delantero centro del Real Madrid? Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué me lo pregunta? Porque si fueran ustedes chinos disfrazados, no lo sabrían. Muchas gracias y usted perdone. Están de maniobra. No hay de qué, guapa. ¡Adelante, muchachos! Había que asegurarse. Podían estar disfrazados y ser unos agentes del enemigo. ¿De qué enemigo? Vaya pregunta. Pues de ese enemigo que hay siempre. ¿Ah? Mira, mira, mira cómo corre María Belén. ¿Qué bichito es? Una liebre. Es la primera que veo, qué emoción. Pero es que en África no hay liebres. No, allí solo te encuentras algún león que otro. Y acabas por aburrirte. Uy, 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 qué mal me huele esto. Nunca he visto un cazador sin perro. ¿Te has fijado en la cara? La mitad era negra. Trabajará en una carbonería. Que no es por ahí, pero ¿no me comprendes de verdad? Ni palabra. Pues yo lo veo clarísimo. ¡Huyamos! Acuérdate de las tribus, María Belén. Y de la esposa de Mr. Zuzunga. No me olvido. Mira que pajarraco viene por allí. ¡Uy! Sí, pero a caballo. La persiguen por tierra, por aire, por todas partes. ¿Quién la persigue? Ella es la hija de un embajador. Ah. Y yo tengo un tío que es general. A sus órdenes. Si ustedes me ayudan, a lo mejor mañana están licenciados. Pues sería una faena después de tantos años de academia. Aunque tu tío fuera un soldado raso y esa niña hija de un vendedor de corbatas, te íbamos a ayudar lo mismo. Tranquila. ¡En marcha! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Por detrás! ¡Por todas partes! ¡María Belén! Porque con este cacharrito no se puede ir a ninguna parte. ¡María Belén! ¡María Belén! ¿Dónde están, María Belén? ¡Adelante! Capitán. Hola, pequeña. ¿Qué te pasa? Ha desaparecido. La han rastrado. ¿A quién? A mi amiga, la que me acompañaba antes. ¿La de chocolate? A lo mejor se la han comido. Y quiero decir que... ya me he llegado tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Pobre María Belén! ¿Un caballo? ¿Qué más quieren? ¡Es el caballo de María Belén! Vamos a ver qué ha sido eso. No estará de más que avise por radio a la policía y al helicóptero para que colaboren en la búsqueda. ¡Pobre María Belén! ¡Capitán! ¡Era mi mejor amiga!
todo. Nuestra unidad, el helicóptero y el carro de combate han salido a buscarlas, pero aún no hay noticias. Sí, sí, la otra niña dice que la que ha desaparecido es hija de un embajador. ¿De un embajador? ¿Sabe de qué país? Sí, sí. Ya sé dónde está eso. Un país africano. A helicóptero en vuelo, a helicóptero en vuelo. ¿Han visto algo? Por ahora nada. Ni rastro de la niña. Seguimos buscando. ¿Aló? Sí. Señor embajador, estar en París. Señora embajadora, en Londres. Yo, segundo secretario, estoy. Diga. ¿Candongo? Sí. Aquí el liceo estudio con ese líquida. Diga. ¿Qué? ¿Cuándo? No. No lo he encontrado, no lo he encontrado. Seguro que no lo he encontrado el cadáver. Señor comisario. ¿Quieres explicarte, pequeña, qué es lo que ha pasado? Ahora se lo cuento, porque lo que ha pasado es muy gordo, señor comisario. Todo empezó porque vimos una liebre. ¿Eh? Soy la directora del liceo estudio. Quiero decir, del colegio de la niña. ¿Se sabe algo? Absolutamente nada. Santo señora, Dios. Esa niña está contando unas cosas rarísimas. Naturalmente. Marisol. Hola, ¿qué tal? Marisol, Marisol. Por fin. ¿Han visto a María Belén? Ha desaparecido, niñas. Ya estamos aquí. Para. Para. ¿Han visto algo por ahí? No. ¡Santo Dios! No hemos visto a nadie, ni rastro de la niña. A propósito de rastro, ¿ha visto usted alguna vez un cazador sin perro? Pero antes pasó una liebre y lo más probable es que se fuese tras ella. A lo mejor la tenía domesticada y la soltó para disimular. Yo me di cuenta enseguida. Lo que parecía mancha era piel. Y lo que parecía piel eran polvos de talco. Yo me caí y el caballo se fue. Entendido. Limpia la cara y las manos. ¿Qué te parece, eh? Lo tranquila que se va a quedar Marisol cuando sepa que usted es solo un ferroviario aficionado a la caza. Me voy, tengo prisa. Pero no olvide lo que me ha prometido. Nos tiene que llevar a Marisol y a mí a dar una vuelta en su locomotora. Bueno, pero allí se pone uno hecho un asco. Usted sí, pero yo no. ¡Está carajo! ¡Será noticia! ¡Eh! ¡La han encontrado! ¡Oiga! ¿Han visto algo? ¡Nada! ¡Ni señal! ¡Sigan buscando! Bueno, Marisol, a ver si nos entendemos que estoy hecho un lío. El cazador negro... ¿Qué pasa aquí? Nada, una niña que se ha perdido. No entiendo una palabra. Sí, señor comisario, créanme lo que le digo. El cazador era un moreno como la copa de un pino. Que no, Marisol, que resulta que es ferroviario y que le gustan las liebres de monte. Pero, mujer, no me discuta, que también lo viste tú. ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Sí, ella. ¿Tú? Ella, ¿eh? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Marisol, esto no se puede tolerar. Este, señora. Es incomprensible, ha tomado el pelo. ¡Fuerza de policía! Para ver qué ocurre, chica. Nada, candongo. Y resulta que la niña esa que se había perdido era yo. Ay, qué alegría, María Belén. Encantada de conocerle, señor comisario. Hasta la vista. Vamos, María Belén, que a las 12 tenemos clase de geometría. Verde usted, señorita directora. Arreando, 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 arreando. Vamos, que se nos escapan. Factura del servicio de ambulancia. 300 litros de gasolina para el helicóptero. Expediente del patrimonio forestal por daños en el arbolado. Un oficio de la quinta división acorazada y hasta una reclamación diplomática. Y todo porque a mi simpática sobrinita le pareció ver, se figuraba, creía, pensaba, se imaginó. Y aún piensan algunos que el ser tutor es una especie de canonjía. Pero, tío, si yo no me di cuenta de que son mentiras hasta que está organizado el lío, que veo un gato de esos alistas. Enseguida empieza a sonar una voz aquí dentro. Es un tigre. Algo retaco, pero un tigre. ¡Alarma! Hay que llamar a la casa de fiera, el domador de guardia. Y mil cosas así. Yo seré la mayor calamidad. Pero nunca digo una cosa que es mentira, si sé que es mentira. Mamá,
solo tuvo tiempo de enseñarme dos cosas. Que hay que rezar todas las noches y que no se debe mentir. Admito que también tú seas la primera engañada, lo cual nos lleva al descubrimiento de los auténticos culpables. Quedan suprimidas determinadas lecturas, precintada la televisión, películas ni una. Hay que atar en corto esa imaginación. De acuerdo, tío. Me quedaré solo con la imaginación de andar por casa. ¿Y me puedes decir en qué consiste esa imaginación? Pues es la que me hace compañía. Por ejemplo, cuando apago la luz para acostarme y me quedo sola, entonces esa imaginación abre poquito a poquito la puerta. Yo cierro los ojos, espero. Se oyen unos pasos que se van acercando. ¿Y sabes lo que siento aquí? Que me dan un beso. ¿Y esas fantasías también te dan rabia? Pues abre tú la puerta. Acércate despacito y... ¡Uy! No me imaginaba que además de echar regañina supieras besar. Sí, y tendrás un beso cada noche. Para que ni esa imaginación tan de andar por casa tenga que entrar en funciones. ¡Estupendo, tío! No me vas a conocer. Ah, y desde ahora, la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Hasta mañana. Te quiero, tío. ¿Qué ha pasado? Nada en particular, tío. Un autobús que se ha pasado de la parada. ¡Santo Dios! ¡La que hemos organizado, mi madre! Bueno, pues eso fue lo que pasó. Bueno, ya sabéis que a vuestro profesor de historia han tenido que internarle en una clínica psiquiátrica. Creo que llevabais para hoy la guerra de los 30 años. Sí, señor. ¿Qué puede decirme sobre la guerra de los 30 años? Primer día, Praga, 23 de mayo, 1618, secretario Fabricius arrojado ventana. Fernando, el estilista, se dispone a luchar. Estalla guerra, Spínola invade Palatino, victorias imperiales suscitan temores Francia. ¡Stop! Muere Vaivoda de Transilvania, qué pena, pobre. Tercio es Flandes, flor infantería española, sede en Rocroi. Firma pago Westfalia, termina guerra, fin. ¿Qué tal? Me voy rápido, clínica. Y mientras el crepúsculo tendía su manto de púrpura y nácar sobre la bucólica paz de la campiña, yo medité un instante. ¡Qué bonito es el campo! Bien redactado. La próxima vez procure ser más sencilla. Y ahora veamos lo que la señorita Marisol ha escrito sobre nuestra gira campestre del domingo pasado. Tiene solo 2 minutos de tiempo. 8:15. Salí de estación, Príncipe Pío. 9:50. Llegué de Escorial. Veo monasterio primera vez. Tamaño, grande. Reyes guardado sótano. Visita Silla Felipe. Hormigas. Paseo Pinares. Una vaca. Susto. 14:20. Tortilla de patatas. Más hormigas. 19:00. Regreso a estación. Profesora Geometría pierde el tren. ¿Yo? No. Me ha sobrado medio minuto. Buenas. Ahora voy a explicar a ustedes, señoritas, cuál es el significado de esta figura elongada hacia lo sublime. Espiritualidad. La inmanente espiritualidad de Zurbarán. Como dato anecdótico, les diré que este cuadro, a pesar de su estilo tan característico, fue vendido hace años por un ropavejero sin saber lo que vendía. Parece ser que se trata del mismo lienzo que fue robado en el siglo pasado a la desaparecida dinastía de los Romanov. ¿Y no tienen miedo de que lo vuelvan a robar? ¿Eh? Ya está usted preguntando tonterías. Pues los periódicos de la semana pasada decían que en Londres había un cuadro de Goya y... Aprenderá mucho más si escucha. Cállese. Esta inmaculada concepción tiene en su cara purísima toda la dulzura que traduce la excelsa espiritualidad del sublime misterio. Contémplenla en silencio. María Belén, ¿qué pasa? ¿Tú ves a esos? Tres frailes. Son tres, pero de frailes nada. Ya está con tu fantasía. Los que son de fantasía son los calcetines del gordo. Es difícil, señoritas, muy difícil reunir en un solo lienzo tantas y tantas virtudes del arte pictórico. Yo voy a vigilar. Armonía de líneas, armonía de encuadre y perspectivas. Todo ello forma un conjunto preciso, exacto, que hacen inconfundible la obra de este genio de la pintura. Y también late la espiritualidad en este maravilloso lienzo de Alonso Cano titulado La Piedad.
tener la emoción de llevarles hasta la que es por derecho propio la joya más preciada de nuestra colección pictórica. ¿Vamos? Síganme. Por aquí. ¿Eh? Uy. Esta sala alberga la obra culminante de toda una época. Véanla. Diríase que los pinceles de Palermino se mojaron en luz para pintarla. Esta es la Madonna de las Rosas. ¿Quién no la ha oído nombrar? ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Frailes falsos cambian cuadro! ¡Dejan malo, llevan bueno! ¡Se largan! ¿Pero qué dices, Felipe? Mejor es que no diga nada. Pero es que el gordo llevaba calcetines a cuadro. Prosiga usted, señor director. Les decía que esta es la Madonna de las Rosas. Admírenla unos instantes. ¿Es la Madonna? Pero no es. ¡Cállate! Palermino elaboraba él mismo sus colores con procedimientos cuyo secreto desapareció con su muerte. Admiren estas gamas inimitables, cuya luminosa transparencia nadie podría hoy reproducir. ¿De qué se ríe esta niña? No, nada. Es que estaba pensando que ahora también se venden unas cajas de pinturas que son estupendas. Perdone usted, señor director, pero esta niña es así. Lo mismo visitando museos que manejando la tabla de logaritmos. Y a propósito de números, sin duda nuestras alumnas comprenderían mejor el mérito de este cuadro si conocieran su valoración. Oh, incalculable. Precisamente hace menos de un año quisimos asegurarlo. Solo una compañía, la Hispalense de Seguros, se atrevió con el riesgo de la operación. Y era nada más que una cifra simbólica. 40 millones de pesetas. La compañía esa, la Hispalense, es de mi tío. Tanto gusto. Ya estoy viendo la cara que va a poner cuando le diga que... que eso que está colgado ahí no vale ni el trabajo de pintarlo. ¡Blasfemia! Como ven, señores consejeros, la situación no puede ser más halagüeña para los intereses de la Hispalense de Seguros, nuestra floreciente compañía en lo que concierne al riesgo por heladas y pedriscos. En cuanto al ramo de siniestros y robos de tanto volumen económico, me remito al informe que acaba de cursarme el jefe de la sección correspondiente. Veamos. En cuanto al ramo de siniestros y robos, me parece que la compañía se ha cubierto de gloria. Ya puede ir el cajero contando los 40 millones de la Madonna de las Rosas porque se la han llevado hace un rato. ¿Qué informe tan raro es este? A ver, sí, dice... Lea, lea, por favor. Y a esos pelmazos que tienes que salir un momento al lavabo y te contaré el robo con pelos y señales. ¿Qué burla es esta? ¿Quién es este jefe de sección que se atreve...? Un momento, señores, un momento. ¿Dónde está mi sobrina? Aquí, tío. Hola. ¿Verdad que al principio os creísteis que lo había escrito el jefe de sesión? Pues ni el jefe de sesión sabe nada, ni tu secretaria tampoco. Te lo metí yo en la carpeta sin que me viera nadie. Haz el favor de levantarte ahora mismo de ahí. Y espera, que estoy buscando la F. ¿La F? De fraile. En lo de antes no te decía nada de los frailes. Habían tres. Bueno, aquí te lo explico. Avisa a mi chofer que sube inmediatamente. Te he ordenado que te levantes de ahí. Sí, tío, me levanto. Gracias, amigo. Adiós, adiós, amigo. No falta ningún cuadro. Y la Madonna de las Rosas sigue colgadita en su clavo. Tranquilidad. Vaya susto. Ha sido una falsa alarma. En el museo no saben nada. Creo que hasta se han reído de mí. Pero ¿cómo van a saber nada si no me dejaron siquiera abrir la boca? Yo quiero decirle que el fraile de los calcetines a cuadro... ¿Qué desea el señor? Baldomero, esta niña casa por el camino más corto ahora mismo. Baldomero, te digo que es verdad. Y como es verdad, me tienes que llevar a la policía. ¿Con qué verdad, eh? Verdad. Como aquella otra vez que me dijiste que el gobierno había dado orden de que los coches circularan por la izquierda. Entonces te creí y tuvimos que vender a un trapero lo que quedó del Cádiz. Pero aquello fue una broma y esto no. Vamos a la comisaría. No vamos. O me llevas o le cuento a la señora Antonia aquello de la sueca que hacía autostop. No, por los santos cielos. Pues habla por aquella esquina. No es el camino de casa. Hazme caso, Baldomero, a la derecha. No. ¡Dobla! El deber. ¡La sueca! ¡Recto! Ah. ¡Quieta, niña, quieta! ¡Cuidado, la gallina se paró! ¡La casa en marcha! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, la que hemos armado aquí! ¡Este tío la pesca! Ahora verás. ¡Ay, madre mía, me he cargado una fábrica de avecren! ¡Ay, Dios mío! ¡Los tenían que fusilar a todos, señor! ¡Que son gallinas! ¡Que si llegan a ser niños también se los lleva por delante! ¡No comencemos a exagerar! ¡Si es que no se puede ir a esa velocidad! ¡Así pasa lo que pasa! ¡Molines! ¡Un momento! ¡Yo lo he visto todo! La culpa es suya porque la gallina le ha salido por la derecha y tenía preferencia. ¡El código se queda para mi primo! ¡Claro! ¡Si las gallinas no estuvieran en la...
será otro gallo me cantara. ¡Eso es un chiste, guapo! ¡Me dan ganas de huir! Sí, ¡cuidado, Casilda! ¡Ante todo la legalidad! ¡Vamos a la comisaría! ¡Eso, eso, a la comisaría! ¡Suban, suban ustedes a mi coche! ¡A la dirección de seguridad, que ha habido muerte! Ya le he dicho que cuando Baldomero se llevó las gallinas por delante fue porque teníamos mucha prisa para venir aquí. Mira, pequeña, todo eso que me has contado lo leo en una novela y pienso, hay que ver qué imaginación. Mi obligación es advertirle, señora gente, que la señorita Marisol, con todos los respetos, es más bien propensa a... Vamos, que me permito aconsejarle que no le haga ningún caso. ¡La sueca, Baldomero! Sí, la cosa parece pura invención, pero los policías no podemos permitirnos el lujo de rechazar una cosa por absurda sin haber llegado hasta el fin. Tendrás que repetir al señor comisario todo lo que me has contado a mí. Vamos. Dirección General de Seguridad. ¡Chínchate! Con su permiso, don Matías. Adelante. Pasa. Con su permiso, señor Señor comisario, ¿ha oído usted hablar de la Madonna de las Rosas? Eso está en el Museo Collantes, ¿no? Exacto. Pues según esta niña acaban de robar el cuadro. ¿Según qué niña? ¿Esta? Perdón, señor comisario, ha debido quedarse fuera. Buenas. La teníamos aquí, señor comisario. Pues veamos qué es eso de la Madonna. ¿Tú? Pues, qué casualidad. El mundo es así de pequeñito, ¿verdad? Es que el señor comisario y yo somos viejos amigos. Siempre da mucha alegría encontrar caras conocidas, ¿eh? Alegría no es la palabra. Y más bien regocijo, euforia, deleite. De manera que después del atentado racial del otro día, hoy toca robo en un museo. Y tú estabas allí viéndolo todo, en primera fila. Bueno, un poquito lateral era la butaca, pero lo he visto muy bien. Han sido tres frailes. Pero tú te crees que yo estoy loco, ¿no? Tres frailes robando un cuadro. Haga el favor de llevarse de aquí a esta niña y a todas sus fantasías. Ya me voy, señor comisario. Cuando se calme se lo cuenta usted, que a lo mejor dicho por otra persona, pues le suena más a verdad. Han sido tres frailes, tres. Y el mago los llevaba calcetines a cuadros. ¡Abre! Hay que ver qué niña, ¿eh? Pero ¿qué hace usted aún aquí? ¿Cómo? Que ya debía estar en el Museo Collantes para ver lo que ha pasado. Ah, sí, señor, claro, el Museo Collantes. Señoras y señores, en nuestros reportajes comprimidos de todos los días, vamos a presentarles hoy una noticia de la máxima actualidad. El robo de un cuadro famoso a través de la presencia de su pequeña descubridora. Marisol, en solo unas horas tu nombre se ha hecho muy popular. ¿Quieres explicar a los señores telespectadores cómo sucedió todo? ¿Para qué si ya todo el mundo lo habrá leído en los periódicos? Ya sabe que yo solo he venido a jugar en una tómbola que tengo aquí. Y no quiero que me toque una olla a presión ni una lavadora. Solo quisiera que me estén viendo esos señores que han robado el cuadro. Porque tengo que decirles una cosa en secreto. De verdad, que el cuadro es tan bonito. Que algo de disculpa sí que tenéis. Porque a quién no le gustaría tenerlo en la cabecera de la cama. Pero una cosa es que a uno le gusta un cuadro. Y otra cosa es llevárselo sin más ni más. Eso ya no está ni medio bien. Yo no estoy nada contenta de haberos visto en aquel momento. Ni de acordarme también de vuestras caras. Pasado mañana es mi cumpleaños y siempre me hacen muchos regalos. Bueno, pues ninguno me haría tanta ilusión como el pensar que vosotros... Como el pensar que yo no iba a hacer falta que yo dijera eso de... Esos tres son, cuando acierten a enseñarme vuestra fotografía. Y si en vez de reíros, como estaréis haciendo, devolvierais el cuadro. La Virgen María de la Rosa y el niño Jesús Regordete se pondrían muy contento. Y a lo mejor... Convencí a juez para que hiciera la vista gorda. ¿Qué tal? ¡Estupendo! ¿Os gusta? ¡Sí, sí! ¡Olvidad! Thank you.
antiguo que tanto en CAI dieron que hablar, que se encontraba la gente en la orillita del mar. Fue la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Allí fue medio CAI con espiocha. Y este fue de mi suegra y eso que estaba ya medio pocha. Con las uñas y el pelo, la vi escarpa. 4 días seguía sin descansar. Se puso la playa igual que una feria. Válgame San Cleto, lo que es la miseria. Algunos cogieron más de 80 duros, pero en cambio otros no vieron ninguno. Mi suegra, como ya dije, se pasó allí una semana, escarbando por la noche, de día y por la mañana. Perdió las uñas y el pelo, y eso que poco tenía. Y en vez de coger lo duro, lo que pilló fue una pulmonía. Y en el patio de la marva, escarbando desde aquel día. Y en el patio de la marva, escarbando desde aquel día. Todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte. Y la tómbola del mundo me premió con tu querer, porque la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Me lleva con tu amor. ¡Tómbola! La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Cantando, cantando, cantando. Mi corazón. Bárbaro. Tu fiesta es maravillosa. ¿Sí? Sería bárbaro que cada día cumplieras un año más. Y dentro de un mes, ancianita, ¿de verdad que lo pasáis bien? Es formidable poder reír y cantar sin que nadie te diga nada ni te ponga un cero en conducta. Yo también hacía mucho tiempo que no estaba tan contenta. Hoy lo tengo todo. Regalos, amigas y... ¿Y qué? Y un presentimiento que es como una bombillita que se enciende. ¿A que acertamos lo que es la bombillita? Vamos allá. ¿Tiene algo que ver con una Madonna y un niño Jesús regordete? Pues claro que sí. Algo me dice
que esos tres están a punto de meter la marcha atrás. Pues ya han pasado 2 días desde que le soltaste por la tele el sermón de las 7 palabras y ni respirar. Mujer, es que para que en tan poco tiempo esos tres se conviertan en buenas personas, hace falta que allá arriba declaren la cosa de urgente necesidad. Menudo trabajo le he dado al niño Jesús pidiéndole que les haga la toilette por dentro. La pena es que yo no pueda arrimar el hombro un poquito. ¿Cómo que a ti eso de pedir para las misiones con una hucha siempre te ha parecido poco? Pues sí, me gustaría mucho más cambiar los pañales a los chinitos y limpiar ese culín. Perdón, es más bonito hacer las cosas que rezar para que se hagan, ¿no? ¿Y qué podías hacer tú? Pues hablarles, a ver si les convencía por las buenas. Ahí fallaba, seguro. ¿O no? Porque lo del robo, que nadie me creía, ha sido como el récord mundial de convencimiento. Y eso no van a tener la cabeza más dura, ay, que mi tío. Señorita Marisol. ¿Qué pasa? La llaman por teléfono. ¿Quién me llama? De parte de una amiga. Qué pena, os vais a reír, pero así de pronto pensé que eran los del cuadro. Vuelvo enseguida, ¿eh? Marisol es estupenda. Fantástica. Sí, una amiga formidable. En el colegio tendrían que cobrarnos el doble solo por ser amigas suyas. ¿Diga? ¿Quién es? Marujita. Oye, pues no caigo. ¿Quién es Marisol? ¿Tú conoces a alguna Marujita? No. Que yo conozco a alguien de tu familia. ¿A quién? ¿A tu papá? ¿Cómo dices? ¿Que tu papá siempre lleva calcetines a cuadros? No, el milagro está al caer. ¿Son ellos? Casi. ¿Lloras, Marujita? No llores, que todo tiene arreglo en este mundo. Es que tengo mucho miedo. Aunque sea como ese es mi padre. Le quiero y no quiero que le pase nada malo. No hago más que rezar y rezar. Yo también hago una novena a San Dimas, el buen ladrón. Que cuanto más santos se interesen por tu padre, más recomendada irá la cosa. Desde que te vio en la tele comenzó a cambiar. Ayer le pillé muy triste delante del cuadro y vengo a repetir. Si uno pudiera volverse atrás, es mi padre, Marisol. Ayúdame a salvarle. Pero si no estoy diciendo otra cosa. Yo, por ayudarte a eso, hasta daría dinero encima. ¿De verdad? ¿No me mientes? Lo malo es que no se fía de nadie. Dice que es más fácil robar una cosa que devolverla. Bueno, a lo mejor se fiaba de ti. Porque tú casi le hiciste llorar cuando te oyó aquello tan bonito de la Virgen y del niño Jesús regordete. Pues, por mi Marujita, está hecho. Y para que tu padre vea que yo soy una persona de confianza, en lugar de que venga él aquí, iré yo donde tú me digas. Y palabra de honor que no se entera nadie. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Te atreverías? Pues ven aquí, a mi casa. Y si puede ser ahora mismo, mejor. Vivimos en... Llaman a la puerta, debe ser él. Como se entere de que hemos hablado, mi alma una buena. ¡Abre de una vez! ¿Con quién hablas? Con la carbonería, papá. Ahora abro. No, señora, cisco ya tenemos. Solo quería 2 o 3 kilos de astillas. Me las envía donde siempre. ¡Cuelga y abre! ¡Enseguida! Acuérdese, el número 15 de la calle de la escalera. Tercer piso, letra F. Sí, sí. Calle de la escalera, número 15. ¿El 15? Shh. Adiós y gracias. Es una pena que no haya estado viendo el numerito este algún empresario. Porque volverían a acordarse de que aún existe Joe Carter, ventríloco tragicómico. Y Marieta, su muñeca parlante. Marisol. ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? ¿No te fuiste a tu casa a terminar la fiesta? Pero a mitad del camino pensé que a lo mejor el cuadro pesa mucho y que hace falta ayuda. Ahora mismo te vas a tu casa. Si me ven contigo, pueden pensar que no sé guardar un secreto. Anda, vete. Bueno, te esperaré aquí detrás del kiosco. A mí todo esto me parece muy raro. Esa Marujita no me acaba de convencer. Eres muy mal pensada. Ella es una niña como tú y como yo. Bueno, mucho mejor que tú y que yo, porque encima es pobre. Y eso tiene mucho mérito. Y ya te están marchando. Si tú lo dices... María Belén, espera. ¿Me das un beso? Gracias, Marisol. Thank you.
clase de mi chica está hablando contigo. Le noté algo en la cara. Y no se engaña un padre tan fácilmente. Pero no se enfade con ella, que todo ha sido por su bien. Yo creo que si vivieran mis padres, estarían muy contentos si yo me portase como ella. Lo primero que habrá que preguntarle a esta niña es si la policía sabe que ella ha venido aquí. A la hija de este señor le prometí por teléfono que no diría nada. He venido sola. ¿Y tú qué? ¿Sigues empeñado en devolver el cuadro después de los sudores que nos ha costado? Yo no me trago el cuento ese del arrepentimiento, por muchas sonrisitas que te haya echado el niño Regordete desde el cuadro. Lo tuyo es miedo del bueno. Yo no le tengo miedo a nadie. Conviene que recuerdes que el que manda aquí soy yo. Sí, sí, perdona. Y para que no lo olvides, vas a ser tú mismo quien entrega a la niña a la Madonna de las Rosas. Pero entonces ya no tengo que convencerle ni nada. Y a mí que todo esto me está pareciendo demasiado fácil. Mira, pequeña, es que el trabajo lo traías hecho ya. Lo que yo decía, demasiado fácil. Es que entre tú y Marujita, que menuda ayuda te has buscado, sois capaces de ablandar hasta los adoquines. ¿Te gustaría conocer a mi chica? Pero, ¿no está aquí? No, la he enviado por delante para que vaya sacando el cuadro de donde lo tenemos escondido. Vamos, Pepe. Este es nuestro coche. Iremos atrás, sí, que sí, se va más calentito. Bueno. Dale, Mario. ¿Ustedes no creen que otra que fuera peor pensada que yo ya les había preguntado hace un rato que si... Bueno, que si el cuadro lo tienen escondido en la provincia de Badajoz? Y dígame la verdad, ¿dónde me llevan? Puede que sea una mala faena, pero tú misma lo dijiste. En el fichero de la policía están nuestras fotos y hubieran acabado por enseñártela. Entonces, ¿eso quiere decir que me han sacado de Madrid para...? Desde luego eres tonta. Un chaval de 6 meses ya se hubiera dado cuenta. No creo que soy tan tonta. Lo que pasa es que a veces, de tanto desear que las cosas salgan como una quiere, se termina por cerrar los ojos y no ver lo que vería eso, un recién nacido. Solo hay una cosa que aún me sigue sonando a verdad. Lo que me dijo su hija. ¿Mi hija? Yo soy una niña muy buena y siempre hago lo que me mandan las personas mayores. ¿Verdad, papá? ¿Quieres ver la única verdad de todo esto? Mira. No. ¿Os hacen estudiar mucho en el colegio? Pues anda, mujer, no llores. Alégrate. Que a lo mejor vas a tener unos días de vacaciones. Aunque no los esperaba. A lo mejor no lo pasas tan mal con nosotros. Depende de cómo se porte. Procura no crearnos complicaciones, que yo no soy un sentimental como este. Y cuando una persona se me pone de través, no me para a pensar en los años que tiene. Tampoco lo he pensado yo y eso que los he cumplido hoy. Que cuando me metí en la boca del lobo, bueno, y ustedes perdonen, a la niña la dejé en el portal. Y entonces me dije, venga, suba doña Marisol. Y ustedes ven esta lagrimita, pues no se confíen. Que eso le puede pasar hasta un chofer de camión. Vamos a ver quién puede más, si doña Marisol o Marujita y los suyos. Ustedes a no devolver el cuadro y yo a que lo devuelvan. ¿Pero crees que vas a poder más que nosotros? Yo sola ni hablar, pero tengo aliados. ¿Quién? ¿La policía? Qué va, eso está muy lejos. Los que yo digo hacen el viaje con nosotros. ¿De quién estás hablando, guapa? Pues de la Madonna y el niño. Ustedes se creen a lo mejor que como solo están pintados, pues no me van a ayudar. Pero ándense con ojo y no se fíen porque... Bueno, porque yo sé lo que me digo. Arrea, cuidado los motoriteros. Ya están ahí, la alegría de las carreteras. Al suelo. Y cuidado con que te oigan, ni hablar. Sí, señor, sí, señor. Siga, siga. ¡Pasó el peligro! Levántate. ¿Ya se puede hablar? Menudo susto, ¿eh? Pero no me dan las gracias. Podía haber gritado. Y no me han tapado la boca. Oye, pues es verdad. ¿Y por qué no has gritado, pequeña? Pues porque no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y yo estaba rezando para que no nos pararan. ¿Qué dices? Pues eso, para que nos dejasen seguir adelante. A mí todo aquello me parecía muy extraño. Por eso, cuando asomé la cabeza por la esquina y vi que se marchaban, quise salir corriendo detrás de la camioneta, pero pensé que si ella me había dicho que no hiciera nada, sería por algo, que a lo mejor lo estropeaba todo, y no di ni un paso.
Demasiado hiciste tú, pequeño. No, no hice bastante. Tenía que haberme ido con Marisol. Don Matías, ¿usted cree que realmente habrán ido a recoger el cuadro? Me parece que eso mismo que usted insinúa es lo que le habrán hecho creer a Marisol. Ay. ¡Qué estupendo! Yo creía que este coche no tenía calefacción y... ¿Qué tal el viaje? Yo tampoco puedo dormir cuando estoy preocupada. Y el lío en que se han metido ustedes es para desvelar a la bella durmiente. Para estos casos lo que va muy bien es la radio, ¿eh? Este cacharro no es como el Rolls de tu tío. Ni calefacción, ni radio. Aquí el que quiere música se tiene que traer una zambomba. ¿Y entonces qué es aquí este botón? Pues... Ya está conectada la radio. Aquí HIJK Radio Camioneta. Desde el kilómetro X de la carretera Eden, una niña solicita un disco para tres simpáticos amiguitos suyos, que como no tienen sueño, la han invitado a dar una vuelta por el mundo. ¿Van ustedes a escuchar? Bueno, ¿quieren oír el disco o apago la radio? ¿Cómo vamos a consentir que te pongas a dar voces? Que va secuestrada, no lo olvides. Pues así despistamos a la gente. ¿Quién puede imaginar que va secuestrada una niña que canta? Pues es verdad, que cante, ¿no? Canta. Muchos cuentos infantiles a mi madre yo escuché, y de aquellos personajes ya jamás me olvidaré. Al lobo, lobito, al gigante y al dragón. Como nadie los quiere, yo les tengo compasión. Al lobo, lobito, al gigante y al dragón. Como todos les temen, yo les doy mi corazón. Yo quisiera que por unos momentos mis amigos se acercaran a mí. Me llevarán al país de los cuentos y me dejarán entrar allí. El lobito bailaría conmigo, el gigante se echaría a reír. Y el dragón alumbraría el camino con el fuego de su nariz. El lobo, lobito, el gigante y el dragón. En el fondo son muy buenos y al final serán felices. Comerán muchas perdices y este cuento se acabó. ¡Cállate! ¡Cállate de una vez! ¿Por qué fuiste tú la que nos vio aquel día? ¿Por qué no otra persona cualquiera? Alguien que no hubiese venido a complicarlo todo con esa cara y esos ojos azules. Un hombre, por ejemplo. Cuando lo que se tiene delante es un hombre, no hay miedo a que nos falte el balón. A ti ya te tiene en el bolsillo. Pero ni tú ni yo podemos olvidar que esta niña nos tiene abiertas de par en par las puertas de la cárcel. Allí nos conocimos. ¿Te acuerdas? También lo pasaste que estás deseando volver otra vez. Hombre, pues... tú, Mario, para ahora mismo, para. Ya voy, hombre, ya voy. Esto se va a acabar. ¿Acabar qué? Venga, niña, baja de ahí, enseguida. Sí, quieta, pequeña. Qué bueno tu intención. Yo seré capaz de robar un cuadro y hasta el Banco de España, pero nada más. No te esperan las puertas de la cárcel como otras veces. Lo que te ronda por la cabeza lleva más lejos, Pepe. Tal vez un paredón o... No, a mí no me echarán la corbata al cuello. ¡Baja! ¡Que no! Anda, ¡pero niña, qué lío es! ¡Salta ahí! ¡Que no, Pepe! ¡He dicho que bajes! ¡Que no es fácil matar a una niña cuando hay hombres delante! ¿Te enteras bien? ¿Qué tal, Mario, si en vez de ser tres a repartir, nos quedamos tú y yo con el negocio a medias? Pues... no sé. No es mala idea que seamos dos nada más en el reparto. ¿Y ahora qué? ¿Dos en el reparto? Pues vamos a ver quién es el que está sobrando. ¡Uy! ¿Cómo se está poniendo la cosa? ¡Eh! Oh, ¡oigan, que se van a hacer ustedes daño! ¡Ay! ¿Tú? Mi brazo. ¿Y tú? Mi pierna. Pero, hombre, no se mueran así como así. ¿Usted? ¡Oh! Al suelo, Marisol.
Absolutamente nada. Polillas, periódicos y alguna peladura de plátano. Nada que nos pueda dar una pista. Si ya se lo decía yo. Si aquí no vive nadie. Pedían 2000 pesetas de su barriendo y con esta hermosura de muebles. ¿No entenderías mal las señas, María Belén? No. ¿Seguro que era el número 15? Seguro. Tercer piso, letra F. No es la primera vez que unos delincuentes fuerzan un piso desalquilado para utilizarlo como cuartel general. Y siempre eligen casas como esta, con cientos de inquilinos. Y con una academia de baile en el segundo, letra M. Un barullo. Ahora comprenderá por qué insistí tanto en mantener un servicio de vigilancia. Los secuestros son cosas del cine, me dijo usted. En España estas cosas no ocurren. Poco, gracias a Dios, pero ocurren. En estos días he seguido a la niña por todas partes, hasta que usted, don Pablo, nos prometió que no saldría de casa. Piensen que el mundo de Marisol era un cúmulo de fantasías. Ustedes lo saben por experiencia. Se pasó gritando al lobo como en el cuento. Y también, como en el cuento, ha terminado por llegar el lobo de verdad. Me perdona, don Pablo. ¿Perdonarte, María Belén? ¿Por qué? Por haber dejado ir sola a Marisol. No es que yo le fuera a servir de mucho, pero estaríamos juntas y si la cosa se ponía así de un color como este, pues allí estaría yo para darle ánimo y hacerla sonreír. Ojalá todo pudiera arreglarse con una sonrisa a tiempo. A lo mejor les parece una tontería todo lo que estoy diciendo. Es que me acuerdo de una canción de mi país que me cantaba mi ama cuando yo era como una bolita y las tribus tocaban el tam-tam y yo tenía miedo. Zope ben baza zambogó, lunda balú zope yambó. No entiendo una palabra, pero suena muy bien. Pues quiere decir, sonríe mi niña, que no hay hombres malos cuando sonríe un ave. Se está agotando el motor, Marisol. Tienes que poner la segunda. ¿Pero dónde hay que ponerla? Te lo he explicado antes. El cambio de marchas. Ah, sí. Este palito de aquí. Primera, segunda y tercera. Allá voy. Oiga, ¿qué ruido hace esto? El embrague. No diga usted palabrotas. El embrague. El pedal de la izquierda. Apriétalo. Ahora ve usted. ¡Ay, que se va, que se va, que se va, que se va! Oiga, que lo que antes era por arriba, ahora es al revés. ¡Que nos vamos para atrás! Claro, está el coche en punto muerto y... Han pegado ustedes tantos tiros que desde luego no me extraña. El freno, Marisol! ¿Dónde está? ¿Dónde antes? A la derecha. ¿A la de usted o la mía? ¡Que nos matamos! ¿Dónde está el botón de no matarse? Ahí abajo, aprieta el pedal. ¡Cuidado, Marisol! ¿Ve usted cómo me sé lo de parar? Tocar este botoncito de aquí y quedarnos clavado, todo ha sido uno. Después de lo bien que has parado... Gracias. A ver si consigues arrancar otra vez. Pasada la cuesta es más fácil. Pero bueno, ¿me quiere decir de una vez dónde vamos? Las niñas que van secuestradas no hacen preguntas. ¿Secuestrada, ha dicho? Sus pistolitas. Sí, sí, claro. A ver cómo arrancas. Estoy esperando a que hable. Me parece que la cosa ya no está para secretitos. Tienes razón. Te llevamos, mejor dicho, nos llevas a una casa que han alquilado para que nos sirva de escondite. ¿Quién la ha alquilado? Pues el francés, el hombre que está detrás de todo esto. Entonces, ustedes roban de encargo, como si dijéramos. ¿Y el señor ese que no da la cara, les paga mucho? Cuando tenga en mi mano lo mío, nunca habré visto tanto dinero junto. ¿Un millón? No tanto. 20.000 duros para cada uno. No les quiero desanimar, pero si el cuadro vale lo que dicen, me parece una birria. Puede ser, pero yo ya me he echado otras cuentas. A duro el puñetazo, tendría que estar 10 años recibiendo golpes para tocar ese dinero. ¿Y por qué de recibir usted tortas? Ni que fuera boxeador. Lo que se dice boxeador, ya he dejado de serlo. Hace 2 años me atizaron un golpe muy malo y desde entonces me dan unos mareos muy raros. Ahora, para ir tirando, tengo que hacer de puchimbol para que las figuras se entrenen conmigo. ¿Y no se puede ganar la vida de otra manera? Eso mismo me pregunta mi madre. ¿Y usted qué le contesta? La pobre vieja sabe que no valgo para nada. ¿Qué va? Pero si usted conduce muy bien. He hecho la ruta del pescado. Pero un día me dio el mareo ese llevando un camión de 5 toneladas y... Ese es el camino, a la derecha. Sí. Ahí está ya la casa. Ya lo veo. Mire que viene la vuelta. Sí. Han debido dejar el garaje abierto. ¿No será mejor que frene contra la fachada? No, hay que esconder la camioneta. ¡No corras, despacio! Pero si yo no soy, si es la camioneta que se ha emocionado con lo del garaje. ¡Para! ¡Ay, que se me olvidó otra vez lo de parar! Ahí abajo, ese pedal. ¡Ay, sí, a fondo! ¡Que no es ese, es el otro! ¡Ya lo sé! ¡Marisol, frena! ¡Que si freno! ¡Frena! ¡Que no puedo!
¿Ve usted que vinimos para ahora? ¡Uy, qué maravilla! Cuando este es el garaje, ¿cómo será lo demás? ¡Qué barbaridad! ¿Qué vas a hacer? Pues como decís que no se puede llamar un médico, cuida a Pepe como antes os he curado a vosotros. Lo nuestro era tapar un agujerito con un poco de algodón. Lo de este tiene peor cara. Yo que tú, lo dejaba. Escuche, en mi colegio cobran por enseñarnos las cosas más raras. Cómo se hace un pastel de manzana, la forma de cambiarle las braguitas a un niño pequeño y también de esto nos han enseñado lo suyo. Un curso entero de primeros auxilios y curas de urgencia. A ver si me sirve para algo, el único sobresaliente de mi vida. ¿Y ustedes me van a ayudar? ¿Yo? Bueno, tú le sostienes el brazo herido. Llevo un tiro aquí en la pierna. El tiro que me ha pegado ese. Ya, ya. De manera que como no le agarre el brazo su tía la de Avilés... Bueno, no te pongas así, que se te puede infectar la herida. ¿Y tú, Mario, qué? Yo también estoy que no me puedo mover. Y por culpa de la misma pistola y por el mismo motivo. ¿Es que no te acuerdas tú del motivo? Sí, Mario. De tu herida. Y de la tuya... Me acordaré siempre, porque fueron por salvarme a mí. De lo de ese también me acuerdo, pero en cambio, me gustaría olvidarme. Bueno, gordito, ¿le agarras el brazo, sí o no? Pero conste que es nada más por no hacerte un feo. Y tú, Mario, vas a ser mi ayudante. Te pido las tijeras, son las tijeras. Y si digo esparadrapo, pues es el esparadrapo. Está claro. Lo que no está tan claro es si un sobresaliente en curas de urgencia de tu colegio será bastante para... Eso mismo estaba pensando yo, que soy... La más atrevida. Pero que sea lo que Dios quiera. Primera medida, suprimir obstáculos. Pobre camiseta. Bueno, Mario, ¿me ayudas o no? Anda, un esfuercito y siéntate en la cama. A ver si puedo. ¡Ánimo! Así. Segunda medida, limpiar la herida. Anda, Mario, destapa la cazuela y dame algodón. Vaya agujerete, ¿eh? Y a lo mejor ahí dentro está la bala. Tercera medida. Donde no caben los dedos hay que meter unas pinzas. Mario, las pinzas. Virgen Santa, Madonna de las Rosas, niño que su regordete. Ánimo, Marisol. Ánimo, doctor. Sí, es la bala. No lo dudes. Y la has sacado tú, Marisol. Bueno, pues ahora que ya está la bala fuera, me olvido confesar que lo del sobresaliente me lo había inventado yo para animarme. Marisol. Pero...
¿Pero está usted aquí? Bueno, quiero decir que si ya ha vuelto usted en usted, le he hecho mucho daño. Mire la balita que se le había metido ahí dentro. No la tires, porque es la primera cosa en mi vida que me he ganado. Bien ganada. Yo también es la primera cosa que me ha salido mejor que si lo hubiera inventado. Ahora sí que en mi tómbola me ha tocado el primer premio. ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué sucede? Si lo preguntas tú, escandaloso. Bien, me ha reventado. Estoy toda la noche sin pegar el ojo y ahora que había cogido el sueño... Yo, en cambio, me alegro. Vaya pesadilla que tenía. Es que si tú soñases con Angelito, sería el colmo. ¿Estaba tomando el pulso uno de la Guardia Civil? Estaba viendo ahogarse a una niña. Se hundía. Volví a salir. Y yo no podía hacer nada para sacarla del agua. Solo faltaba para completar la cosa que fuera rubita y con los ojos azules. ¿Y viste por casualidad al tío que la empujó? A ver si va a resultar que éramos Mario o yo. No. Era un canalla que a veces se parecía bastante a mí. Menos mal. ¿Y la chica? ¿Dónde está? Se ha pasado toda la noche ahí, pendiente de ti. Ay. A eso de las 7 nos preparó café con leche. Yo le dije que se buscase una cama y que se acostase. Me duele todo el cuerpo. Ayúdame a incorporarme. ¡Despacio! Me parece que ya va siendo hora de que le demos un repaso a nuestra situación, que se la extrae. Tenemos el cuadro, tenemos la niña y tenemos para varios días en 3 camitas color de rosa. Hasta aquí nos lo sabemos. ¿Y qué más? Por ahora esperar. Me dijeron que en la despensa había conservas para unos días. No conviene acercarse a las ventanas. Que la gente de por aquí siga creyendo que la casa está deshabitada. Y así hasta que los niños de Marisol acaben el bachillerato. Sin chistes, monada. Hablando en serio, pues. ¿Cuándo crees tú que vendrán a por el cuadro? Ese tipo conoce el terreno que pisa. ¿No te parece? Pues... Hasta ahora no nos ha ido mal siguiendo sus órdenes. Es natural que no dé un paso hasta que no vea el camino libre. ¿Y de la niña qué hacemos? Todavía no me ha entrado aquí dentro, ¿para qué la hemos secuestrado? Ella nos conocía y... Y ahora nos conoce mucho más, digo yo. Firmo y rubrico. Soy de la misma opinión, Pepe. Pero es que así la niña no puede seguir contando a la policía cómo tienes tú de bonita la nariz. Ahora no, pero un día u otro habrá que soltar a Marisol. Y entonces, ponen entonces en la mano una caja de lápices y nos saca un retrato que lo pegas en el carnet de identidad y vale. Es que lo que a mí me dijeron que hiciera fue otra cosa. Lo de anoche, ¿no? Lo de anoche. Entonces, ese tío, por muy aficionado que sea a la pintura religiosa del siglo ese tan antiguo, es un... Pero mira, ahora es cuando yo encuentro una razón para haber traído a la niña. A nuestro lado. A tu lado también, Pepe, ese elemento no podrá hacerla ningún daño. Que se arrime el coleccionista ese y... Y mientras el coleccionista ese y el cuadro no se haya alargado con viento fresco, Marisol con nosotros y nosotros con Marisol. ¡Ven, Marisol! No la llames. Estará rendida en la cama, durmiendo como un tronco. Anda, Mario, ve a buscarla. Sí, voy a buscarla. Pero si está durmiendo, no la despiertes. Bueno, dile que venga. Sí, sí. Bueno. ¡Marisol! 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 ¿Dónde se habrá metido? A mí esto empieza a olerme mal. A ver si... Bah, por aquí no está. Voy a buscar abajo. Seguro que estará en la planta baja. Porque si resulta ahora que no está... Pero anoche, ¿no cerrasteis anoche las puertas? Ser idiota. Pues claro que se quedaron cerradas. La del garaje, la de atrás y todas. No hay que preocuparse. ¿Y las llaves dónde están? Como fue Marisol la que se encargó de cerrarlas, pues... He dicho...
He dicho Marisol. Eso has dicho. ¿Tú crees que...? Yo creo que si se ha alargado, no será cortar amapolas. Oye, pues quién sabe, como a la chica le gustan las flores, pues... Lo malo es si le ha dado por ir a cortar geranios al patio ese de la casa esa del letrerito, todo por la patria. ¿Todo por la qué? Marisol. Marisol. Tampoco está. ¿Has dicho antes todo por la patria? Sí. ¿Te refieres a ese sitio donde viven los de la gorra con picos de eso negro brillante que también lo hay en zapatos? ¿Qué? ¿Qué? No está. Se ha alargado. Pues entonces hay que marcharse enseguida de aquí. De acuerdo. Ay. Corriendo. Volando. Ay. Hasta luego. Ay. Ayúdame. Ayúdame. Rubita, con los ojos azules y cara de ángel. Mentira. Nos ha estado tomando el pelo desde el primer momento. Vámonos. A ver si te he oído bien. La camioneta está en el vestíbulo, pero el cuadro no está en el museo. Y como resulta que te vieron por la televisión y eres muy amiga de una niña de al lado del Congo, les has tenido que sacar las balas con unas tenacillas para que la policía no se entere de que te han secuestrado. ¿Voy bien? No, padre. Digo, sí. Bueno, regular. La bala la saqué con unas pinzas. Y yo donde canté no fue la televisión, sino en la camioneta. Y entonces fue cuando se enfadó el que hace de jefe, de Marujita. Y le entraron ganas de pegarme un tiro. ¿A quién, a Marujita o al jefe? A los dos, porque no son más que uno. Bueno, con los otros dos son tres. O sea que mirándolo bien, son cuatro. Y fue entonces cuando pasó un tanque del ejército y como iba libre, le dijiste que te llevara a la comisaría. ¿Es por ahí? No, señor. El tanque es de otro sitio. De eso que le he contado antes para que supiese la fama que tengo. Lo de María Belén. De otro sitio. O sea que Marujita no es tan morena como yo creía. Y que el cuadro no tiene nada que ver con el tanque. Eso. O dicho de otra manera, el tanque es a María Belén, lo que la camioneta es a Marujita. Partido por pi... elevado a menos R y multiplicado por la raíz cuadrada de M, que es la inicial de manicomio. Es la verdad. Yo me he escapado de aquella casa solo para que usted me crea. Esta mañana, muy temprano, cuando me puse a rezar al niño Jesús del cuadro, entonces, en el momento que le preguntaba lo que podía hacer, las campanas de esta iglesia se pusieron a tocar. Yo pensé... que era el niño Jesús que me contestaba. Mira, eso que acabas de decir está tan claro que ahora sí que soy capaz de entender todo lo demás. Si me lo cuentas otra vez. De acuerdo, se lo cuento, pero con usted metido en la garita. Sí, hija, sí. Maldita pierna. Paguémonos. El día se ha puesto a tono con lo que nos pasa. Nublado. No puedo más. Ni yo tampoco. Pues has de poder. El cuadro, anda, Mario, tú que puedes, ves por él. Ni hablar. Bien olvidado está, que bastantes desgracias nos ha traído. ¿Y los 20.000 duros? ¿De qué te iban a servir? ¿Para empapelar la celda? Y pensar que estoy así por defender a esa niña. Tuve que dejar de ser picador de toros porque me daban mucha pena los pobres animalitos y... Y ahora que has cambiado de oficio, pues lo mismo. Cada día te comprendo menos, amigo. Para comprenderme, tenías que haber tenido una hija como yo. Y que te lo hubieran birlado como a mí. Entonces sabrías lo que yo vi en Marisol. Para soñar maravilla, hay que tener fantasía. La, 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 alegra tu corazón. La, 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 sueña con mi canción. Oye, chicos, se ve estupendo en este carro. Hay que subir hasta el cielo y buscar un lucero que te sirva de guía. Allí está. Mira. Y no viene con la Guardia Civil. ¡Marisol! Puedes tomar las estrellas y mecerte con ellas en un rayo de sol. Con los ojos abiertos, yo sueño mejor con los ojos abiertos y lleno de luz. ¿Hay quien dice que el cielo no tiene color? Si yo siempre lo veo pintado de azul. Para soñar maravilla, hay que tener fantasía. La, 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 alegra tu corazón. La, 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 sueña con mi canción. Cantas muy bien. Y sueña.
canción. Oh, oh, oh. ¡Marisol! ¡Espérate! ¿Se puede saber quién les ha dado permiso para levantarse de la cama? Bueno, chico, adiós y gracias por el burro stop. Adiós. A ustedes les meto yo en cintura. Pero... ¡Media vuelta! ¡En marcha! ¡Adentro! ¿Ah? A tus órdenes, jefe. Vamos a ver si se enteran ustedes que desde los tiritos la que manda aquí es una servidora. Pues sí que están ustedes bonitos como para pasearse. ¿Se puede saber lo que estaban haciendo por ahí? Los tres pensamos lo mismo. Que te habían largado a... Ya te puedes imaginar el sitio. Pues no, no me lo puedo imaginar. ¿No ibas a pegarte ese madrugón para oírte una misa? Que no deis una. De la iglesia vengo precisamente. Y por cierto que no estaría de más que pasara el paño y la escoba y dejara todo esto un poquito arreglado, porque... Porque aunque él sabe lo de la camioneta... ¿Quién sabe lo de la camioneta? Pues don Lorenzo, el cura del pueblo. ¿Eh? ¿Cómo se ha enterado? De milagro. Se lo he tenido que explicar lo menos 3 veces, pero no tengáis miedo. Es una boleta y la mar de buena persona. Seguro que os cae estupendo en cuanto le conozcáis. ¿Quién va a conocerle? Pues vosotros. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí y rápido. Me ha dicho que iba a esconder el cepillo de Santa Rita por si las moscas y que venía volando. ¿De manera que va a venir aquí ese señor vestido de negro hasta abajo, con un sombrero negro también, haciendo juego? Ya. Es curioso. Pues no se me está pasando lo de la pierna. ¿Eh? Recuerdos. ¡Ah! ¡Ave María Purísima! Sí, señor, eso. Usted primero. Gracias. ¡Aquí estoy! Pásenlo, Lorenzo. Precisamente les estaba hablando de usted. Sabe que ya saben que usted lo sabe, pero lo que aún no saben es que, aunque usted lo sepa, pues es como si no lo supiese nadie. Exacto. Como si no lo supiese nadie, ni siquiera yo. Que pasando una temporadita, ¿eh? Vaya, vaya. ¿El agujero lo van a tapar con la camioneta dentro o piensan sacarla antes? Lo he oído. Muy gracias. Muy ocurrente, reverendo. Amén. Conozco bastante al propietario de esta casa. Me dijo hace unos días que se la había alquilado a un extranjero. ¿Es alguno de ustedes? Pero, don Lorenzo, ya le he contado que el extranjero ese no hay quien le eche la vista encima y que estos tres son... No siento la menor curiosidad por saber cómo se llama. Así es que vamos a dejar las presentaciones para más adelante. Sí, yo también me estoy preguntando lo mismo que ustedes. ¿Qué canastos pinta aquí este cura? Como cura, quizá todavía muy poco. Así que hagan ustedes el favor de hacerle la vista gorda a esta sotana, pongan en su lugar una blusa de tratante y... Oído al parche. Atención, que viene lo bueno. Les compro el cuadro. Pago mucho. Doble que el extranjero. O sea, 40,000 pavos por barba. ¿Hace? ¿Y dónde tiene usted las 600,000 pesetas? ¿En el forro de la blusa? No. No. En Madrid. Si nos ponemos de acuerdo, no tendrían ustedes que esperar mucho. ¿Y ese dinero es suyo o de otra persona? ¿Le suele a usted preocupar mucho quién es el dueño de una cosa cuando se trata de quedarse con ella? Muy bien dicho, reverendo. ¿Qué vas a venir tú con Tiki y Miki? Al francés que le dé en morcilla. ¡Que son 40,000 duros, caramba! ¡Ay! ¡Viva España! Bueno, la opinión de este patriota está bien clara. ¿Y vosotros qué opináis? Usted jamás se quedaría con una cosa robada a sabiendas de que lo es. Sí, señor, sí, señor. Veo que no estamos tan en ayunas de moral como podría suponerse. En efecto, no me hubiera quedado con el cuadro. ¿Y a vosotros qué? Pues que eso me suena el timo de la estampita, pero al revés. ¿Pagar 600,000 pesetas por darse el gustazo de devolver el cuadrito? Que no trago, padre. No lo entendéis, ¿verdad? A mí, que soy cura, tampoco me ha entrado así de buenas a primeras. Y es que, por desgracia, se oye hablar de caridad y nos figuramos que eso no es más que dar una peseta a un pobre. Pobre caridad. La caridad es otra cosa. Por ejemplo, en vez de una peseta, 600,000. Y en vez de un pobre, 3 granujas. Que cuanto más granujas, más pobres. Y cuanto más daño nos hayan hecho,
más calidad. ¿Me voy explicando, hijos? A medias, nada más. Hasta ahora lo único que está claro es que somos unos granujas. Y eso ya no lo sospechábamos. Pero lo que no sospecháis es que hay alguien que, para que dejéis de serlo, va a arriesgar por vosotros un dinerito que quien lo pillara. Sí, hijo, sí. Ese donante anónimo... repito, ese donante anónimo, en vez de jugarse el dinero a una tómbola, se lo juega a vosotros. Que seguís como si tal cosa. Un cuadrito hoy, un motocarro al cabo de una semana. Pues es que esa tómbola es una birria y no le ha salido el número. Vaya con la tómbola. Y para que a ese donante anónimo le toque el premio gordo, ¿qué hemos de hacer, Marisol? Ah, yo no sé, pero pensando en un poco, me parece que ese señor anónimo se conformaría con que... en vez de agarrar un motocarro por las buenas, os comprara y media docena y a repartir paquetes a domicilio. Si tú lo prefieres, vamos a seguir hablando de esa persona como si no supiéramos quién es. También yo preferiría que alguien dijese por mí algunas cosas que se me están ocurriendo. ¿Te acuerdas de la niña que habló contigo por teléfono? No me hables de eso, que te voy a dar un... Bueno, vaya engañifa que me hiciste. No te engañé, Marisol. Marujita existe. Ahora se la oye muy de tarde en tarde. Pero hubo una época en que hablaba por los codos. Entonces yo me llamaba Joy Carter, ventrílogo tragicómico. Y ella... ¡Marieta! ¡La muñeca parlante! ¿Cómo estás, Marisol? ¡Uy, qué graciosa! ¡Hola! ¡Hola, Marisol! Soy Marujita Piñones, natural de Valladolid. Te voy a decir una cosa muy bajito para que nadie se entere. No te fíes. Yo me conozco a los tres y son unos granujas, sobre todo Pepe. ¿Sí? Sin faltar Marieta, que te zumbo. No la pegues. Pues que rectifique. Bueno, pues tres sinvergüenzas. Bueno, por ahora. Cállate. Cállate de una vez, Marieta. No me da la gana. Adiós. ¡Silencio! ¡No quiero! ¡A callar! ¡No! ¿Qué te doy? ¿A que no? Eres tú muy chulita. ¡Más que tú! Oiga, me tienes que enseñar el truco por si me quedo sin monaguillo. Sí, sí. Y te misa, ¡Pero gracias! ¡Es simpático el frito! Pues no me había perdido en el piso de arriba y no había manera de encontrar el cuadro. Yo creí que lo habían robado. Hay tanto ladrón por ahí. ¡Ea! Aquí está el cuadrito. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que parece de Romero de Torres? No entiendo una palabra de pintura. Pero ahora comprendo, Marisol, aquello que me decías. Que nunca te habías encontrado sola. ¿Cómo habla usted? ¿Verdad usted que sí, don Lorenzo? ¿Y cuánto me alegro que lo comprenda? A propósito de comprender, ni yo, ni estos dos fulanos entendemos tampoco de pintura, pero... ¡Claro que no! Pero están empezando a entender de otras cosas. Mira la cara de disimulo que ponen para que no se les note. ¿Para que no se les note? ¿El qué? Eso. La lágrima que les está rodando por dentro al saber que en el mundo hay personas como tú. ¡Cállate, Pepe! ¿Ve usted por qué yo no quería que se enterasen? ¡Es usted una cusica, señor cura! ¡Ahora me van a tomar por una niña buena y eso no! Una niña buena. Buenísima. No la hay mejor. Y no es publicidad. Vamos, que soy algo así como la abuela Juanita. Las niñas buenas, buenísimas, se empalagan. ¡No, no y no! Pues aunque te fastidies, tú eres buena, Marisol. ¡Buenísima! No. ¡Con qué niñita buena, eh! ¡Manos arriba! Quieto, solo les meto una onza de plomo en la barriga. Quedan ustedes detenidos. Cuidado, niña, que el diablo las carga y... Usted también queda detenido por encubridor. Bueno, usted no, que es cura. Y además, dentro de 4 o 5 días, cuando estos y la camioneta se pongan un poquito mejor, tiene que ir a Madrid a hablar con mi tío para sacarle del alma las 60.000 pesetas que son de una servidora. ¡Tengo genio, no! Vosotros, veis la Virgen y el niño Jesús regordete de rodillas ahora mismo. ¡Pronto y sin rechistar! De rodillas, no faltaba más. Cuidado, cuidado, que está cargada y hace... ¡Pum! Con qué niñita buena, ¿eh? A balazo limpio os meto yo a vosotros en el cielo. ¿Y usted qué? ¿Qué? ¿Que cómo no tiene ya el rosario en las manos? Pero, hija, es que... Haga lo que le digo. El rosario, la vida. ¿Rosario, rosario? Bueno, entonces a rezar, que es lo suyo. ¿Tiene usted que rezar? El rosario mejor rezado de su vida. Te ofrecemos este santo rosario, Virgen María, para que algún día estos tres ganujillas lleguen a rezarlo sin necesidad de que les apunte con una pistola. ¡Dios! ¿Me ves? ¡Pum, pum! Cuando
se dio la torta? Ayer, por la mañana. Es que estos franceses, en cuanto pasan los Pirineos, se dejan la prudencia en la aduana. Va, que le había llegado su hora y este era el sitio predestinado para él. ¿Sabéis quién era? Mira tú, aquí viene la noticia. A ver. Lee, macho. Andrés Sainetiene, muy conocido en el mundo del arte por su magnífica colección de cuadros religiosos de la escuela italiana. ¿Qué tío más raro? Son manías que hay, ¿tú qué entiendes? Bueno, ¿pero qué hemos venido? ¿A sacar el coche de aquí a tomar datos para la esquela? Dios. ¡Ven! Me estoy acordando de lo bien que lo pasamos hace una semana, cuando tuve que llevar la camioneta de oídas. ¿Están ustedes con unas caras así, la más de serias? ¿Por qué? Lo mío es que me estoy rompiendo la cabeza y no logro averiguar el momento justo en que me diste el empujón para meterme aquí. Lo nuestro es por los piloncitos de los kilómetros que cada vez nos van llevando a menos. Hasta llegar al kilómetro cero que está en la Puerta del Sol. Delante mismo de la casita esa del relojito arriba y el sótano abajo lleno de cuartitos. Pues yo no veo el programa tan negro. A mí me parece que si el cuadro se pone donde estaba y yo me callo lo demás, pues a lo mejor lo toman por el lado bueno y salí de esta con... Que después de tantos ajetreos, tampoco se vendría mal una temporadita haciendo reposo y tomando fuerzas para lo que vayáis a hacer después. ¿Lo habéis pensado ya? Yo, pues no he tenido tiempo. Pero si después de operar de cataratas a mi madre me queda bastante... ¿Qué haría? Os vais a reír de mí. Pero a mí siempre me han gustado los animales. Gato que se pierde, gato que va a parar a mi casa. Y de canario, no veas. Mi madre se da una maña para enseñarlos a cantar, que da gloria oírlos. Sí, creo que si no se tuercen las cosas, pondré una pajarería. No sé por qué nos íbamos a reír. A lo mejor la risa os entra cuando yo os diga que a mí me gusta el campo y que cada vez que veo una casa con su sombrajo de parra, su pozo y sus gallinas, me pregunto por qué a mi padre se le ocurriría, siendo yo un chaval, cambiar todo eso por una tasca de mala muerte en el puente de Vallecas, que entonces... Menudo barrio era ese para enseñarle a uno lo que no sabía. Oye, tú, ¿cuánto valdrá un pasaje en tercera para Venezuela? Pues... Bueno, uno de ida y dos de vuelta. Porque a lo mejor para la vuelta seríamos dos. Uno para mí y otro para mi chica. Las últimas noticias son que su madre andaba por allí con ella, dando tumbo las dos. ¿Y a la madre qué? ¿Lo que le tenías prometido? Bah. Desde entonces ha pasado tanta agua por debajo de los puentes que uno no sabe ya si lo que quiere es partirle el alma o sacar tres pasajes de vuelta en vez de dos. Pobre gordito. Anda, Marisol, enchufa la radio esa del otro día. A ver si encuentras algo alegre, que falta nos hace a todos. ¿Una cosa alegre? Sí, alegre, que yo estoy contenta. ¿Qué canto, don Lorenzo? Yo soy de pueblo, Marisol. Un cura paleto que después de la música de órgano solo entiende lo que dicen dos o tres cuerdas de la guitarra. Anda, Marisol, un poquito de flamenco. ¿Ole? Estoy de acuerdo con el clero. Un fandango, Marisol. Una niña se perdió camino de Santa Eulalia. Una niña se perdió, várgame la candela. Otro fandango, Marisol. Ahora el de Valverde. Anda, necesita. Nadie lo sabe cantar. El fandango de Valverde. Nadie lo sabe cantar. Lo cantan los zapateros cuando van a trabajar. Y con mucha gracia y salero. ¿Qué tal? Vamos, Marisol. Vamos allá, ala. Con su fandango orgullosa, esta huerva y su provincia. ¡Pasa! Con su fandango orgullosa, lo mismo que está una rosa cuando recibe caricia de una mano cariñosa. ...600.000... Ya sabía yo que este asunto terminaría traducido en pesetas. ¿En pesetas que son de Marisol? Mayor razón para negarme. ¿Y quién me asegura que esa sotana no está alquilada en una sastrería de teatro? La broma no es nueva en esta historia. ¿Ve usted este zumpido y estos brillitos?
Pues es que esta pobre sotana lleva dadas más de 1500 representaciones a iglesia llena. Sea usted sacerdote o no, he de dar cuenta a la policía. Un momento, que eso está previsto. Yo me limito a leer. Si se empeña en llamar policía, recordarle que cuente también de paso asunto importación bajo cuerda, rodamientos a bolas, acero sueco. No, no, de rodamientos nada. Está visto que no se puede hablar delante de los niños. Si realmente es usted lo que aparenta, ¿cree que está cumpliendo una misión digna de un sacerdote? También esa pregunta está prevista. Y ahora no leo. Desde que salí del seminario, yo soy de la quinta de la Matajari. No he hecho más que enmendar pecadillos de poca monta, enderezarle el rumbo a algún cristiano que otro y poner cara de estar escuchando a las beatas. Y de pronto, a mis 60 y 10 años cumplidos, todo esto. Una voz de ángel que me dice: conozco a tres almas que ya han sacado billete para el próximo talgo con destino al infierno. ¿Me ayuda usted, señor cura, a apearlos del tren? Yo, ¿qué quiere? Pues si tengo una bomba, la pongo en la vía. ¡Destruja la manduja! Aquí estoy de vuelta, don Lorenzo. Oh, vaya cambiazo, Marisol. ¿De dónde has sacado ese traje? Bueno, eso pregúnteselo a María Belén. Ella lo tenía aquí en su embajada y me lo ha dejado. Las 200 de Pepe, las de Mario y las del Gordo. Bueno, ¿y esos tres vienen o no vienen? Ha ido el secretario a buscarlo. Ahí está el secretario. Don Lorenzo, a ver. ¿Y los tres dónde están? ¿Pasa algo? Nada que... Pero dímelo, María Belén, que me estoy poniendo negra. Bueno, negra no, blanca, de todos los colores. Pero por favor, dímelo. Que dice que se han marchado los tres. Hace como una hora. Que vio al más gordo que llevaba una cosa de madera debajo del brazo. A lo mejor era el cuadro. ¿Por qué iba a ser el cuadro y no la... Bueno, la tabla de planchar? ¿Y si es la Madonna? No. Puede que la hayan sacado un momento para... Bueno, para... Diga usted algo, don Lorenzo, que yo me he quedado sin imaginación. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Pobre Marisol. Con mucho menos podrían habernos engañado. A usted y a mí. Y ahora solo estaríamos diciendo: se han reído de nosotros. Sí, hija, sí. Pero yo no tendría las ganas de llorar que tengo ahora, que son como unas ganas de llorar que no se pasan llorando. No llores, Marisol, que me vas a hacer llorar a mí también. Pues es verdad, de lloriqueos nada, de lágrimas ni una. Esto me pasa por tonta, por estúpida y por boba. Y ahora voy y me chivo a la policía. ¿Dónde hay un teléfono? ¿Blanco o negro? ¡Negro! Allí. No. No me chivo. Pobrecillo. Sí, pobre gente. ¿Qué pobre gente ni qué niño muerto? Son tres bandidos. ¿Tres bandidos? Pues hará, Marisol, sin contemplaciones. Llama al 091. ¿Pero seguro que es el 091? ¿O esos son los bomberos? Pero si no eres capaz de llamar, Marisol. ¿Que no soy capaz? ¡Ahora verá usted! No lo cogen. Pero cuando lo cojan, me van a oír. ¿A que no te oyen, Marisol? ¡Me tienen que oír! ¿A que no? Acuérdese de la pistola, don Lorenzo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo? Sí, claro que se puede poner. ¿Quién es? La misma de aquel día, Marujita. ¿Eres Marujita? Bueno, pues vaya con Marujita. Oye, Morada, ¿tú sabes algo de eso? Bueno, digo, qué tonta soy. Que si sabéis algo de vosotros, dile a Pepe que se ponga ahora mismo. ¿Qué querías preguntarle, Marisol? ¿Que si se habían escapado con el cuadro? Aquí hay dos señores que están diciendo que no. Y cuando ellos lo dicen, el cuadro está por fin donde tú querías que estuviese. ¿Y este trío de granujas? Al lado del kilómetro cero, debajo del reloj ese que da la hora a toda España. Les han, digo, os han pillado, ¿verdad? Claro, por largarse de la embajada, que tiene la inmunidad del derecho de asilo de la extraterritorialidad diplomática. ¿No es eso lo que ha dicho tu padre, María Belén? Sí. Bueno, y contadme, ¿cómo ha sido la cosa? Muy fácil. Se han presentado voluntariamente
Lo más difícil ha sido colocar el cuadro en su sitio sin que nadie se diese cuenta. ¿Y sabes por qué han hecho todo eso? Sí, porque han estado poniendo cara de malos durante mucho tiempo. Y ya tenían ganas de poner la suya de verdad. ¿A qué ha sido por eso? Bueno, y habla con tu voz, que ya es hora de que las cosas buenas las digas también. Pues ahora con mi voz te digo que todo ha sido gracias a ti, Marisol. ¿Te acuerdas de aquello que te contamos de la pajarería llena de canarios que cantan? Y lo de vivir tranquilos en el campo, en aquella casita, y lo de... Y lo de los tres pasajes para Venezuela, pues todo ello valdrá más la pena cuando no tengamos ya miedo por haber quedado en paz. Y así, arrancando del kilómetro cero, podremos empezar de verdad. Estoy tan contenta que de verdad no sé lo que decir. Los jueves y domingos son días de visita. Vendrás a vernos, Marisol. Ven a vernos, Marisol. Todos los jueves y todos los domingos. Y aunque caiga martes, que es un día la mar de soso, yo también estaré allí con una banda de música. El día ese que se cansen de vosotros y os digan eso de... ¡Hala! ¡A la calle! ¡Hala! ¡A la calle y que no os vuelva a ver! Enhorabuena. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias. Marisol, aquí los tienes. ¡Marisol! La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! ¡Vamos, padre! La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, 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 y el ritmo de la tómbola, tómbola, tómbola.